Como un aporte significativo para el mejoramiento de la movilidad en la Panamericana en el sentido norte-sur, calificó el alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, el inicio de las obras en el sector de Caracha y el puente del Campesino que conecta Nariño y la frontera con Ecuador. Esa obra inició en este momento. Con gran satisfacción tenemos la posibilidad de que podríamos hacer una rehabilitación de ese tramo durante estos 8 días y posteriormente ya inicia la obra en sí, que aspiramos una calzada, entregarla hasta el mes de diciembre y la otra hasta el mes de marzo del próximo año. Guerrero López añadió que la obra de infraestructura vial se aspira a entregar en el mes de marzo del próximo año, contando para ello con un plan de ejecución adecuado. Es de gran importancia, es una obra que la ciudad la estaba requiriendo, lleva cerca de 8 años quieta y creo que estamos haciendo todo el esfuerzo para que las cosas en nuestra ciudad cambien. Son 5 mil millones de pesos asegurados por parte del Estado para el mejoramiento de esta importante vía.